pasó? Tenemos telarañas que hay en una casa abandonada. Teníamos un alojamiento, el cual lo cogimos a prisas porque nos cancelaron el Airbnb una semana antes de salir. Bueno, un drama con Ámsterdam. Porque era todo súper mega caro y todo súper fatal. Llegamos al alojamiento, no os hacéis una idea de cómo era eso. No habían barrido eso desde hace 4 semanas, el suelo. El baño medía medio metro. Literalmente yo me senté y tocaba con la cabeza en la puerta. De repente nos metemos a las reseñas mientras ellas dos se duchaban. Y hacía 3 días una chica había subido una reseña diciendo que tenía chinches. No. Aquí no dormimos porque esto da puto asco. Bueno, tuvimos un poco de crisis existencial porque no encontrábamos ningún alojamiento barato. Hemos encontrado una habitación que yo creo que es porque alguien la ha cancelado, porque es que esto no tiene ningún tipo de sentido, lo barato que fue, lo bien que está. 5 metros andando de la Plaza Damm. 4 camas, que bueno, enfocaría porque Usia me está haciendo aquí, parece Barrio Rojo esto. Pero es increíble, está súper limpia, tenemos 4 camas gigantes, la habitación es enorme, tenemos tele, tenemos escritorio, tenemos armario, tenemos ducha privada, baño privado, o sea, es un hotel. Un hotel, no un hostel, que la vida nos sonríe de vez en cuando. Mi corazón te lo está robando. Algo viste en mí. Algo vi en ti. Estás mirando fijamente, se te está notando un flash. Si alguien tiene mi atención aquí, eres tú. Un crepe, un strop waffle de estos, y nos dirigimos al Barrio Rojo. ¿Dónde hay cadenas? Nada importa tanto. Nadie importa tanto. No lo pienses tanto. Está volando alto. Chocando. Si alguien lleva el ritmo aquí, aquí eres tú. Solo tú. En Estrella Rosa tiene mejores flores. Vamos a la floristería de la Madre Blanca y ya está. Vamos a ir a meter las flores. Está chulo, pero merecen la pena. Uno o dos, tres como mucho, de los puestos que hay ahí. El más bonito, el primero. Literalmente solo hay bolsas de semillas y semillas. O llaveros con tulipán, 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 tulipán. Había tulipanes por todos lados. Ninguno de verdad. Hemos ido a una tienda de tatuajes porque nos dio por ahí. A mí, por hacerme dos, me renta, pero si sale un poco caro. Hay que tatuarse, quiero tener literalmente una palabra. Y quieren cobrar casi 90 euros. El tatuador es español, pero no hizo descuento por ser español. Bueno, a mí me lo bajó. Me quiso cobrar 150 y luego me dijo 110 al final. No era con mi madre. Bueno, pues es transparente. ¿Qué vas a preguntar? ¿Cómo?